Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos al Museo de Arte Popular, que prácticamente es una casa de los historietistas, de los caricaturistas, ya que aquí hemos celebrado varios aniversarios de nuestro museo, del Museo de la Caricatura y la Historieta, y inclusive eventos como este, del Día del Dibujante, le llamábamos inicialmente. Y pues ahora estamos aquí reunidos. Mi nombre es Rubén Eduardo Soto Díaz, soy fundador, director del Museo de la Caricatura y la Historieta en un pueblo que se llama Cuautla, Morelos, y actualmente estamos en Anenecuilco. Y pues ahorita estamos aquí, les digo, en esta nuestra segunda casa, celebrando un 7 de octubre. Ahorita vamos a leer las razones por qué nos reunimos un 7 de octubre y por qué estamos proponiendo a México entero que se celebre este día como el día de los y las dibujantes, historietistas, creadores gráficos, todo lo relacionado con la caricatura y la historieta en México. Bueno, todos los que estamos aquí somos super invitados. Ahorita vamos a presentarnos uno por uno en el transcurso de este evento. Pero sí quiero presentarles a el compañero Francisco Ortega. Él es el presidente de la Sociedad Mexicana de Historietistas. También está nuestro compañero Juan Terrazas. Él es el presidente de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas. Y está nuestro compañero de hace muchísimos años, el diputado Fernando Marín Díaz. Es un diputado federal. Gracias. Al cual le vamos a pedir todo el apoyo para una gran misión que hemos emprendido desde hace algunos años. Bueno, antes de iniciar, les pediría que alguien me apoyara con los que, para ir pasando el registro de los que van llegando, para que y les den su kit de asistencia, que son unas calaveras del metiche, y las razones que nos convocan a un día como hoy. Entonces, le voy a dar lectura a esta invitación que hicimos desde hace algún tiempecito en redes sobre esta celebración, que es el 7 de octubre, Día de las y los Caricaturistas e Historietistas Mexicanos. Dice aquí: gran celebración en el Museo de Arte Popular, Revillagigedo, esquina Independencia, en el centro histórico de la Ciudad de México. Bueno, ¿por qué esta celebración? Pues resulta que el 7 de octubre de 1971, a propuesta de un grupo de historietistas agrupados en el Círculo de Tlacuilos, se inauguró el primer Salón de la Historieta Mexicana en el Palacio de Bellas Artes. Ese fue un hecho muy importante porque era la primera vez que la cultura popular, la verdadera cultura popular, tomaba por asalto el recinto más importante de la cultura en México, el Palacio de las Bellas Artes. A partir de entonces, el 7 de octubre de cada año, el Círculo de Tlacuilos de México realizaba una emotiva premiación celebrando a los mejores realizadores, otorgando la presea denominada el Tlacuilo de Oro. Estos artistas que se integraron primero en la Sociedad Mexicana de Dibujantes y después en el Círculo de Tlacuilos, la mayoría de ellos eran de la época de oro de la historieta mexicana, y la mayoría de ellos lamentablemente han fallecido, pero están sus familiares, están sus descendientes. Y de entre los descendientes que ahorita nos acompañan y que tuvo su tlacuilo de oro, a uno de los mejores portadistas de México,
pues fue Ignacio Palencia, y aquí está su nieta, ¿verdad? Sí, ¿alguien más tuvo tlacuilo de oro? ¿Alcanzó por aquí? No, ¿verdad? Era un premio enorme, ¿no? Pues era tlacuilo de oro. Y cada año se entregaba. Creo que a Víctor Postoso se entregaron, ¿verdad? Tlacuilo de oro. Sí, casi como que se enfocaba un poco a los dibujantes, porque era el tlacuilo era el que dibujaba, ¿no? Y ahora queremos extenderlo a que sea a los historietistas, porque no nomás hay dibujantes, hay pues encargados de las letras, del vestuario, trazos, de la idea inclusive, de los argumentistas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces continuamos. Dice, la celebración en general la denominaban el Día del Dibujante. 2 años después, el 7 de octubre de 1973, igual en Bellas Artes, se inaugura el segundo Salón de la Historieta Mexicana. Pues ya era prácticamente una bienal, porque pues, habían pasado 2 años. Pero para esa ocasión se sumaron los caricaturistas. En el 73 ya todos los caricaturistas de la época, ahí estaba Ríos, Naranjo, Mago, Elio Flores, David Carrillo, todos los grandes caricaturistas, que México también es un gran generador de artistas de la pluma y el pincel. Entonces ya en el 73 se integran, y es muy bonita la invitación, lástima que no la traje, pero miren ahí la lista enorme de los historietistas y la lista de los caricaturistas. De los caricaturistas que están ahí, que yo me acuerde, vivos y que están entre nosotros, que lamentablemente no vino, ya estaba Alan en esa primera, el Salón del Humorismo le llamaron los caricaturistas. Y bueno, la celebración, después vino en 1975, los caricaturistas, dentro de los caricaturistas mexicanos había unos que combinaban la caricatura con la historieta. Entonces entre ellos estaba pues el Ríos, no se diga, el maestro Eras, había varios, ¿no? Entonces los caricaturistas mexicanos decidieron fundar la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, y también fue un 7 de octubre de 1975. Entonces, y de ellos, creo que de los sobrevivientes es el maestro Eras, que firmó ahí, ¿verdad? Bueno, Elio Flores también, ya no están Aranjo, Ríos, Carrillo y varios más que ahorita nos comentarán. Bueno, la celebración del Día del Dibujante se interrumpió, más bien vino a decaer poco a poco, cuando empieza a decaer la industria de la historieta en México. Ya cada año era más difícil mandar a hacer la estatuilla dorada, ya al final se entregaban algunos reconocimientos así sencillos pero muy importantes como los que entregamos nosotros. Pero finalmente el último presidente de los tlacuilos fue el maestro Rolando Esteves. No está aquí, ¿verdad? Su hijo pues casi siempre nos acompaña, pero él también nos acompañó en las últimas celebraciones. Y antes de él estuvo el maestro Jorge Rodríguez, que es del Vive. Jorge Rodríguez es el anterior director de los tlacuilos. Bueno, entonces dice, ahora viene algo muy interesante. Dice, con la fundación del Museo de la Caricatura y la Historieta, los homenajes a destacados historietistas, caricaturistas e historietistas mexicanos se han venido realizando sin interrupción a partir del año 2000. Y en ese año 2000, que se hizo por primera vez, que se fundó el Museo de la Caricatura y la Historieta en la ciudad de Cuautla, Morelos, pues también lamentablemente pues ya se nos adelantaron los que lo inauguraron, porque lo inauguró el maestro Joaquín Cervantes Basoco, que es el que adorna nuestras invitaciones, el creador de Tagua, de Guama, el Pirata Negro. También estaba en la inauguración Rubén Lara, el maestro creador de Fantomas, el creador gráfico de Fantomas. Estaba también el maestro Antonio Gutiérrez, el creador de todos los personajes de Lágrimas, Risas y Amor, antes Don Proverbio.
Y estaba también pues, Sixto Valencia, por supuesto, Ángel Mora. Esa vez nos acompañó también Juanito Alba, el creador del gráfico del Pantera. Y hay testigos de esa reunión. Está el que era un niño, todavía no le salía barba, Humberto Morales, nos acompañó en esa inauguración. Y el maestro Pegaso. Con su esposa Olivia y un grupo de colaboradores, ¿verdad? Hicieron ahí llevó su contingente grandes, ahora ya cada quien tomó su ruta y grandes dibujantes y creadores de la historieta. Eso fue, les digo, en diciembre del año 2000, y desde entonces no hemos parado de estar haciendo homenajes a los vivos y a los caídos de la historieta. Y de un tiempo para acá, alguien se le ocurrió que teníamos que recuperar este día, teníamos que recuperar el 7 de octubre, porque pues ya era una fecha establecida, ya por muchos años lo habían celebrado los historietistas, de la misma Sociedad Mexicana de Caricaturistas, les decía, y entonces empezamos a hacer los eventos de recuperación del 7 de octubre. Aquí lo hicimos, aquí mismo, en el 2019, también cuando nos invitaron a Japón, adelantamos al 7 de octubre, el 19, también lo hicimos, hasta que, bueno, dijimos, esto tiene que ser oficial, y entonces invitamos a una compañera senadora, Gloria Sánchez, para que hiciera el proyecto de decreto, para que el Senado, la plenaria del Senado, aprobara ya formalmente, para que hubiera ya un decreto que apareciera así en el Diario Oficial de la Federación, que el 7 de octubre se celebra el Día de los Caricaturistas e Historietistas Mexicanos. Y por fortuna lo aprobaron, todos a favor, los del PAN, los del PRI, los de todos, Morena, todos estuvieron a favor. Y entonces ese acuerdo lo enviaron a la Cámara de Diputados para que los diputados hagan lo mismo. Y de manera que ya nada más el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, emita ya el decreto y aparezca en el Diario Oficial, que esperemos, ojalá para el próximo año ya lo estemos celebrando formalmente. Y bueno, para eso ya le vamos a pedir aquí a nuestro amigo diputado Fernando Marín que nos eche la mano, y ahorita le daríamos la palabra. Termino con lo que estamos aquí leyendo. El 8 de marzo del 2022, a propuesta del MUCAI y con el apoyo de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas y de la Sociedad Mexicana de Historietistas, el Pleno del Senado de la República aprobó el proyecto de decreto por el que se declara el 7 de octubre de cada año como Día de las y los Dibujantes, la Caricatura y la Historieta. Dicho acuerdo fue remitido a la Cámara de Diputados para que, una vez aprobado por la misma, sea publicado en el Diario Oficial de la Federación. Con base en lo expuesto, los promotores del Museo de la Caricatura y la Historieta, los integrantes de la Sociedad Mexicana de Historietistas y los socios de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas convocan a sus miembros y simpatizantes y, en general, a los creadores gráficos y literarios de la caricatura y la historieta, a celebrar nuestro día el próximo 7 de octubre a partir de las 5 de la tarde en el auditorio del Museo de Arte Popular, ubicado en la calle Regigedo número 11 de esta Ciudad de México. Atentamente, su servidor, el maestro Francisco Ortega y el maestro Juan Terrazas. Entonces, pues un aplauso pues por convocarnos aquí en este día tan especial. Le voy a pasar la palabra a nuestro compañero Francisco Ortega para, obviamente, que les dé la bienvenida y que nos comente algo acerca de la importancia de este día tan especial. A ver, apachúrale, no le sueltes hasta que se ponga verde, como Hulk. Y bueno, sí me escuchan, ¿no? Muy bien. Pues buenas tardes, soy compañero Francisco Ortega,
presidente de la Sociedad Mexicana de Estudiantes. Pues bueno, fue para nosotros muy importante que la Cámara de Senadores haya aprobado nuestra iniciativa de ley para que se conmemorara el Día de la del dibujante, principalmente de historieta y de caricatura. Ya no nos falta que aquí, a través de nuestro amigo el diputado, pues haga ahí una especie de cabildeo para que también se apruebe en la Cámara de Diputados, ya sea de una manera formal, ¿no? Pero en realidad nosotros hemos venido festejando tradicionalmente el Día del Historietista, el Día del Dibujante, el 7 de octubre, desde hace muchos años, ¿no? Desde 1971. Aquí comentaba con Juan Terrazas que en ese tiempo nosotros, cuando se entregaban los tranquilos, que es una de las organizaciones de los historietistas que ha existido a través de la historia, entregaba el tranquilo en el Continental ahí, y el show hacía Olga Vizky. Fue la época más esplendorosa, ¿no? de los festejos que se hacían el Día del Dibujante. Y era todo un evento, ¿no? Inclusive había entrevistas de todo tipo de medios, y muy relevante para los periodistas. Y por su lado también los caricaturistas lo han destacado. Posteriormente al decaimiento un poco del Círculo de Tranquilos, que era una sociedad más de tipo club, tipo social, surgió una sociedad más de lucha, más de beneficios de tipo social, que fue la HDMA, Historietistas y Dibujantes Unidos de México, sus siglas HDMA, que ellos lo conmemoraban con la comida de la amistad. Igual cada año, y principalmente como pegándola un poco a diciembre, pero considerando el 7 de octubre, se destacaba la comida de la amistad. Y era una comida también muy amena, ¿no? Hoy, lamentablemente, vemos que hay pocos compañeros, pero en esas fiestas, creo que Rodolfo se ha de acordar, también Humberto, de que eran maravillosas, ¿no? Eran formidables nuestras convivencias, y fue la sucesora del Círculo de Tranquilos, la comida de la amistad. Y ya posteriormente, pues decía comida muy eventualmente, ¿no? Porque finalmente la historieta pues se sustentaba en una industria específica que era la que hace historieta, y que por muchas circunstancias, ¿no? No hay solo un motivo por el cual esta industria decayó, y finalmente la historieta mexicana, la historieta popular, prácticamente en México no existe. Existe otro tipo de historieta, la de autor, como la que hace nuestro amigo Humberto Morales, y la realización de obra, como la que hace nuestro amigo Rodolfo, mi compañero Rodolfo Pedazo, que pues es un medio también de expresión, pero tiene esa esencia y surge de esa esencia de la historieta, ¿no? E igual los caricaturistas, ellos afortunadamente pues siguen teniendo sus medios, pero también tienen ahí sus problemáticas, y los sustenta, siempre está haciendo caricaturas, inclusive directamente al público, ¿no? Finalmente, el talento mexicano subsiste. No hay los medios, porque pues, para tener una historieta más popular, pues, se requieren recursos y muchos. Y eso, como que la gente que conocía este tipo de negocio, pues prácticamente lo abandonó. Y que un nuevo inversionista que quiere entrarle aquí, pues valora y no considera que sea viable, ¿no? Por todos los cambios, ¿no? Vemos que hay otros medios de diversión, de extracción, que pueden menoscabar, quizás, el adquirir historieta. Pero sin embargo, seguimos luchando. Nosotros acabamos de tener una de estas diálogos que se hacen de propuestas para el nuevo gobierno, en este caso para Morena, para la 4T, donde hicimos un plan de desarrollar un nuevo tipo de historieta popular. Sabemos que el gobierno no puede apoyar completamente, ¿no? Pero sí hay medios, sí hay lugares donde podemos encajar. Y ahora principalmente en el FONC,
En el campo de cultura popular tienen muchas publicaciones económicas en las que bien pueden hacerse historietas. Hay una colección que se llama Vientos del Pueblo, que son cuentos cortos y que tienen como 48 páginas. Ahí tranquilamente nosotros podemos desarrollar una historieta, ¿no? Y son a precios populares. Entonces estamos en ese, inclusive yo con nuestro cargo, que es el que dirige el Fondo de Cultura Económica, a la vez las propuestas que hemos hecho al gobierno, principalmente para el plan de gobierno del nuevo, de la nueva, en este caso, gobernadora o presidenta, él cree que él puede resolver el asunto y así no lo hizo saber, ¿no? Inclusive antes de que haya un cambio de gobierno, se siente un poco culpable. Paco Ignacio Taibo es un amante de la historieta, inclusive desarrolló un proyecto por allá de los años 80, que hizo historieta cultural a través de la SED, un proyecto que duró mucho tiempo y tuvo mucho éxito, pero finalmente se enfrentó a la burocracia y cayó, ¿no? Pero si siguieron haciendo algunas publicaciones independientes de la industria, como era el SNIF y el Bronca, ¿no? Son revistas que no se conocían por ahí, los compañeros coleccionistas de salud que sí, ¿no? Sí, claro. Y entonces, se han hecho intentos. Entonces ahorita estamos por ese camino, ¿no? Por nuestro lado seguimos haciendo historietas donde surgen, donde hay chance. Yo acabo de hacer una, colaborar en una historieta para la conservación y preservación de los cenotes sagrados de Yucatán, el cuidado del agua, entonces Xiancán, el lugar allá, que esta historieta es promovida por una fundación de allá, que es turismo ecológico. ¿Cuál es este tipo de historietas se siguen haciendo? Pues ahorita lamentablemente no tenemos mucha audiencia de compañeros, pero pues ustedes son muy importantes que sepan toda esta trayectoria que nosotros hemos tenido. Y para nosotros lo principal, mientras que estemos vivos, mientras que podamos, mientras que sigamos dibujando, pues seguir haciendo, ¿no? Haciendo lo que sabemos, lo que nos gusta, lo que nos da vida, que es la historieta. Entonces, para no alargar mucho y darle la chance aquí a compañero Juan, pues, adelante, Juan. Vamos a darle un aplauso. Gracias. De los fundadores, de los grandes dibujantes del libro vaquero. Bueno, pues le damos la palabra a nuestro compañero, colega y caricaturista Juan Terrazas, director de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas. Hola, buenas tardes, muchas gracias a todos por su presencia, por su asistencia. Sé que es difícil un sabadito en la tarde de darse tiempo para venir para acá, dejar de ver el partido Pumas Cruz Azul y venirse para acá con nosotros. Pero, mire, yo soy Juan Terrazas, soy caricaturista deportivo, publico todos los días mi caricatura del periódico Esta en el Sol de México. Soy director del Museo de la Caricatura desde el 2014. Les confieso que yo viví toda mi vida huérfano, porque había día del zapato, día de la pluma, día de todas las cosas posibles, de la enchilada, día del sope, día del pamazo. Pero no, yo no sabía que era un día de caricaturista. Fue cuando llegaron a la caricatura que me puse a buscar papeles y me di cuenta que la Sociedad Mexicana de Caricaturas había sido fundada un 7 de octubre de 1975. Entonces era 2014 y le platicaba entonces presidente de la Sociedad Mexicana de Caricaturas, que era el Languilo, que era un caricaturista veracruzano, dijo: oye, vamos a cumplir 30 años como sociedad. Entonces nos dedicamos a hacer una magna exposición en el museo, celebrando los 30 años de la fundación de la sociedad, y fue cuando Soto me comentó que ya existía ese día desde antes. Me puse a buscar en la biblioteca de la sociedad y encontré un libro de Antes México que se llama La Historieta de México, y ahí me di cuenta que se hacía un premio del Tlacuilo de Oro, que era un círculo de tlacuilos, y me di cuenta de esa fecha. Entonces la festejamos con mucho gusto, pero el Museo de la Caricatura cayó en el terremoto de 2017, se dañó mucho. De las 8 salas que tenía se redujo a apenas 2, y ahora con la restauración que entró, que promovimos en este final de gobierno,
quedaron solamente dos salitas y ahorita ya van a perforar la única sala que teníamos y pues realmente nos quedamos casi nada. Soto me comentaba hace unos meses que si podíamos hacer la celebración en el Museo de la Caricatura y le dije que pues, no teníamos como espacio para hacerla, pero esperamos que el próximo año, ya que esté restaurado el museo, poder hacer la celebración ahí. A ciencia cierta y siendo honesto con nosotros, con todos los caricaturistas, este día y esta conmemoración se debe todo al empuje que ha hecho el compañero Soto. Ya sé que yo tengo la palabra, pero yo quiero brindarle un aplauso a mi colega Soto. Me pidió celebrar, ya el museo estaba caído, ya estaba de. No tenemos ni recursos, no tenemos una entrada al Museo de la Caricatura, es de cooperación voluntaria. Entonces le decía, no tenemos ni para invitarles un agua de Jamaica, ni para invitarles algo a los asistentes, pero él con su empuje ha estado año con año dándole y metiendo iniciativas. Y ahora sí que la labor de él es la que vale. Y si en el futuro se sigue festejando el día del caricaturista mexicano, va a ser en honor a todo el trabajo que ha hecho Soto. Te felicito de veras por este día y les doy a todos. Pues gracias por estar con nosotros y esperamos que este día siga brillando para todos nosotros. Muchas gracias. Y gracias. Este tema. Bueno, vamos a darle la palabra a nuestro compañero Fernando Marín. A Fernando Marín lo conozco desde cuando era niño. Cuando le decían el niño, imagínense. Él y su hermano. Grandes promotores de la lectura, y hasta ahora que he estado yo promoviendo mucho lo del museo, me enteré que también son especialistas lectores de historieta mexicana, no sé, ya de la caricatura, y ahora por fortuna está pues en un puesto muy importante para los mexicanos, que es la representación de nuestro México, que es la Cámara de Diputados. Entonces le voy a dar la palabra, que dé la bienvenida y que nos dé unas palabras, dirijan las palabras a esta celebración. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, buenas tardes. Agradezco esta deferencia que tienen conmigo, no solamente por la amistad, ¿no? El intercambio de experiencias que hemos vivido. Yo no soy dibujante, soy publicista, tengo gente que me ayuda a dibujar, a interpretar las imágenes, se las cuento y ellos las van. Hoy hay una tecnología increíble, ¿no?, para hacer muchas cosas en la publicidad. Nosotros empezamos con Mecanorma, Tiralíneas, Gioser, dibujantes calcados. Bueno, era una mucha creatividad y falta de tecnología, pero nos aventábamos. Eduardo nos ayudaba a hacer algunos carteles para festivales, bailes y asambleas. Allá en Iztapalapa, nosotros venimos de Iztapalapa. A mí a veces no comprendo por qué cosas tan importantes. Hay una generación, yo me encuentro en esa generación, quizás el último experimento que yo vi del empuje de la historieta fue ese proyecto de Paco Ignacio Taibo, Historia de México, donde saca a diferentes partes, desde una visión de historia crítica a la historia oficial. O sea, no es la llegada de los españoles, el Día de la Raza, sino desde otro enfoque. Hay una parte que cuenta sobre la huelga del Río Blanco que enternece y estremece porque con los dibujos muestra cómo se vivía en ese entonces, ¿no? Pero me parece injusto, como tantas cosas en la historia de México, que no se reconozca la aportación que hacen el cómic, toda la gente, los guionistas, directores, dibujantes que entintan, y hasta los voceadores, ¿no?, en el papel, claro, que jugaron las revistas de cómics. De hecho, yo siempre he estado en contra de que la gente diga que el mexicano no lee, ¿no? O sea, consumíamos no sé cuántos memines a la semana, cuántos calimanes se consumían, cuántas lágrimas y risas, y infinidad. Yo me volví lector, así ávido, leo bastante, y no es presunción, sino que quiero agradecer a todos los dibujantes. Nosotros nos peleamos. Yo estudié en la primaria de un internado en Comaltepec, Zacapuazla, Puebla.
No había televisión, con mucho esfuerzo había electricidad a través de una máquina que hacía un dínamo y nos alumbrábamos ahí en el internado. Pero yo me acuerdo, en la revista de COVID, conocí a Julio Verne, ¿no? Había novelas inmortales, joyas de la mitología, además de El Payo y esas cosas también, había una aportación a la cultura, las biografías de Gandhi, de varios personajes históricos. Yo me acuerdo, leí, me emocioné, de Ho Chi Minh, en una revista de cómica, se narraba la historia de cómo la vivió para llegar a ser y después se convirtió en dirigente del heroico pueblo de Vietnam. Se lo agradezco yo al cómic. Nosotros leíamos mucho cómic y posteriormente esa curiosidad o esa provocación nos íbamos a los libros, ¿no? O sea, ahí a buscar, más allá de lo que nos decía el cómic, era reducido, lo entendíamos, pero existía ya el libro. Y a nosotros, cuando empezamos a leer a Julio Verne, el Robin Hood, todas estas cosas que leímos, admirador del Pantera de mi parte como personaje, la verdad es que yo lo empecé a leer cuando era parte de una publicación, la mini policíaca, era complemento, era la historia principal y como anexo venían unas páginas del Pantera, todavía no tenía ni su revista ni lo conocían. Cuando lo leo ya presentado, y es otra cosa, conocí, no sé si sea el último o el anterior, nada más que no sé pronunciar bien su apellido, él fue mi maestro de diseño gráfico en algún tiempo, me terminó de formar en ese sentido. Entonces, pues yo le manifesté mi admiración por el Pantera, que después nos lo hicieron plagiar en Televisa con el personaje, nada aceptable pues en ese sentido. Creo que hace falta conmemorar, sí, tener un día y volver. Yo creo que ando trabajando una idea, ahora que está esta lucha del gobierno federal contra el consumo de drogas, fentanil fundamentalmente, creo que había que tener la creatividad de crear un Simonazo y que lo llevara al barrio, ¿no? O sea, un personaje que se identificara con los jóvenes y que tratara en ese asunto desde vivencias propias de lo que viven los jóvenes en nuestras colonias populares. Si es cierto, no hay una política pública que empuje, pues a veces son más las necesidades de estructura, de infraestructuras y demás, pero creo que es necesario, creo que Paco Ignacio podría apoyar. Hay una intención, habemos mucha inquietud, y de Soto, pues qué les digo, así éramos desde la izquierda de necios, ¿no? O sea, nos ganaban, y en las derrotas fortalecíamos nuestra esperanza que algún día este país iba a volver, no solamente más democrático, sino que se volviera un gran lector de las ideas del mundo, ¿no? Pues esa sería mi intervención. Les comento rápidamente, le seguimos la pista, ¿cómo está? Ya está en la Cámara de Diputados, pero como no es una cuestión de urgente necesidad, digamos, yo me comprometo con ustedes y dárselos a conocer, mandar un punto de acuerdo para que se retome la Comisión de Puntos Constitucionales de Gobernación, porque como va a ser un día oficial, tiene que pasar por este trámite, ¿no? Pero yo voy a pedirle a la comisión que retome ese asunto para que posiblemente el próximo año, que ya voy a ser diputado de esta legislatura, sino de la que viene, ¿no? podamos festejar el 7 de octubre del 2024, el día del caricaturista y dibujante y de todo, de ese punto de acuerdo, ¿no? Ese es mi compromiso, muchas gracias, es un gusto compartir con ustedes estos momentos. Muchas gracias. Pues, sí. Nada más un punto, querido diputado, que
que sería perfecto que el siguiente año se pudiera consolidar lo del punto acuerdo y que fuera oficial, porque el próximo año se cumplen 200 años de la caricatura en México. La primera caricatura que se publicó fue de Inati en 1824. Entonces sería excelente que conmemorando los 200 años de la caricatura en México se hiciera también oficial el día del dibujante caricaturista mexicano. Pues lo retomamos con un argumento, ¿no? O sea, claro. Para celebrar y ya. Ya tienes chamba a terrazas para. Sí, para el día de las. Muchas conmemoraciones también son los 60 años del Mimí y creo que también el Calimán, ¿no? Sí, 60 años del Mimí, 60 años del Calimán. Y bueno, con 200 años. 16 de septiembre, los 60 años Calimán. Bueno, continuamos. Pues esta celebración es ahora sí que de ustedes, ¿no? No es de nosotros, sino de ustedes, los que nos acompañan. Y efectivamente, como acaba de comentar Silvia, ¿verdad? Pues también estamos celebrando el 60 aniversario de la aparición por primera vez de Calimán en la radio. Entonces, sí, yo quisiera que tomaran unas palabras. Silvia, ¿tu apellido me dices? Sí, Flores. Silvia Flores. Si quieres tomar la palabra para recordarnos un poco del trabajo del maestro Víctor Fox, el creador de todas las historias de Calimán, tanto de las películas como de la radio, las historietas, y además otras historietas, no sé cómo le hacían, esas personas no dormían o qué, estaban produciendo y produciendo, produciendo historias para regocijo de todos nosotros. Entonces, si quieres acompañarnos. Muy buenas tardes a todos y es un gusto estar con ustedes nuevamente. Hace un año estuve con ustedes por primera vez y fue algo muy emotivo para mí. Y ahora que Eduardo nuevamente me volvió a invitar, pues fue muy importante porque que no muera lo del caricaturista, que no nos olvidemos de pasar momentos tan agradables como es leer un cómic, ¿verdad? Que no veamos puras cosas tristes, puras cosas de droga, sino que veamos que nos podamos reír con estos caricaturistas que tienen una creatividad tan grande, tan bonita. Yo, pues, ¿qué les puedo decir? Todo lo que tengo en casa es un legado que tengo yo de todo lo que dejó Víctor Fox en paz descanse, porque él escribió, pues, todo lo que fue de Calimán. Sí, escribió también Águila Solitaria, que también fue otro cómic muy famoso. Escribió los programas de La Criada Bien Creada, la de los polivoces, Invitación al Teatro. Entonces tengo un legado tan bonito que el día que Dios me recoja, no quiero que ese legado se pierda. Yo veré a dónde lo mando, porque no quiero que algo que escribieron gentes tan creativas se quede guardado en cuatro paredes. Yo creo que esto es para que los mexicanos, los que siguen, que vean que hay cosas tan bellas dentro de la caricatura, tantas cosas que escribir, no cosas tan feas como ahora escriben de pornografía. Tenemos cosas tan bellas con que enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todas las nuevas generaciones, para que a través de estas historias tan bellas, dejar correr su imaginación, como muchas veces con las radionovelas. Al escucharlas, yo me acuerdo que me ponía mi papá a oír precisamente a Calimán, a Tres Patines, a varios de antes, que era la radio, no era la tele. La mente de nosotros trabajaba más porque hacía que nos imagináramos todo lo que íbamos escuchando. Entonces, miren, esto es muy importante. Y les voy a comentar una anécdota que en paz descanse Víctor Fox me platicó. Yendo él al aeropuerto para salir de la Ciudad de México, se subió a un taxi. Y al subirse al taxi, el chofer iba oyendo precisamente la radionovela de Calimán, ¿sí? Y él lo escuchó, ¿no? Que iba a escuchar, y le dijo, oiga, mire, nada más, precisamente en el aeropuerto, esa historia que pusieron en la radio era de que Calimán iba llegando a México y que en el aeropuerto estaba toda la gente esperando al gran Calimán. Y él decía, oiga, ¿usted no ha oído esto de Calimán? Fíjese que va a llegar. Imagínense a él como escritor de ese personaje, la sorpresa para él
¿sí? Porque no es lo mismo estar escribiendo a convivir con el pueblo, ¿no? A oír lo que dicen los demás. Cuando le dijo, no, es que está llegando Calimán ahorita, el aeropuerto está atestado de gente para recibir a Calimán. Cuando él me lo platicaba, perdónenme que se me haga la garganta, se le salían las lágrimas de la emoción de ver hasta dónde había llegado Calimán con la gente. Ya no estamos hablando con la gente de abajo, nuestra gente que no tiene muchas veces para ir comprar un buen libro, ¿no? Algo que los distraiga. El escuchar a Calimán los hacía viajar a muchos lugares, a muchos países. Escuchar cuando estaba en la India, cuando andaba en las pirámides de Egipto, todo lo que escribía, esa gente que no podía viajar, los hacía viajar, los hacía soñar. Por eso es tan importante nuestros cómics, que la gente lea cultura. No por ser cómics quiere decir que es tontería. Muchas veces en los cómics se manda mucha cultura, ¿sí? Luego la gente no lo entiende, porque para ellos muchas veces es más bonito ver la figura, el cómic, el muñeco que pintaron, que nada más leer lo que es la escritura, ¿no? Ya con un acompañante es algo muy bello. Entonces, esto para nosotros y para ustedes, todos los que son escritores, yo no lo soy, me hubiera gustado. Me daba mucho gusto escuchar cuando en paz descanse Víctor Fox escribía Calimán. Yo muchas veces decía, qué creatividad, ¿de dónde saca todo? Porque no nomás en casa, anduviera uno fuera, donde anduviéramos, él sacaba su grabadora, ya no sacaba su máquina, se modernizó, y a donde quiera que estuviéramos, en cualquier parte, aquí en México, del mundo, él sacaba su grabadorcita y se ponía a trabajar, a hacer sus historietas de Calimán, porque las tenía que mandar a México, porque la revista no podía salir. Mandaba lo de La Criada Bien Criada, lo de Invitación al Teatro. Fue un creador de él, un escritor, ¿cómo podría decir? Prolífero, esa es la palabra correcta, porque no escribió nomás Calimán, escribió también Águila Solitaria, Los Polivoces, La Criada Bien Criada, infinidad de cosas también para la tele y para la radio. Y esas historietas que no costaban tanto, le dio mucha cultura al pueblo de México, a nuestros niños. Bueno, inclusive hasta los grandes se divertían leyendo esas cosas. Una vez yo me enfermé viviendo en Cuernavaca y me llevó él a ver un médico allí en Cuernavaca. Cuando este doctor supo que él era escritor de Calimán, olvídese, se le olvidó que él iba a una consulta y que me llevaba a mí, metió a su biblioteca de él y les habló a sus hijos, que ya eran profesionistas o que estaban estudiando. Tenían todo lo que él había escrito de Calimán. Él se quedó sorprendido de todo lo que estaba logrando, o sea, había logrado con lo que escribió de Calimán, porque no nomás es la historieta, porque mandaba cultura, en qué país estaba, cuántos habitantes había, el idioma que se hablaba. O sea, dentro de esa revistita les estaba mandando cultura a la gente que muchas veces no tiene para comprar buenos libros, ¿verdad? Entonces, pues para mí es un orgullo, y para México, que ese Calimán llegue a muchas partes del mundo y que ayudó a muchos niños a saber leer, ¿sí? Que muchos a través de esto aprendieron a leer. Hace poquito vi, ahorita quiero ver si me acuerdo, que están sacando algo de lo de Calimán, como es un proyecto que tiene, cómo les dan a los niños a leer revistas de Calimán, ¿sí? Para los que empiezan a leer o no saben leer muy bien, les dan las revistas de Calimán para que empiecen ellos a viajar por el mundo. A ver, permítame. El último vagón. En la película, ya me acordé, en El Último Vagón. Sí, es algo muy bonito, que les dan a leer precisamente a Calimán para que empiecen a enseñarse a leer. Y con la historia, pues le agarran más gusto a la lectura, porque siempre queda en suspenso, ¿verdad? ¿Dónde queda Calimán? Entonces, yo creo que para México y para todos nosotros que somos mexicanos, yo creo que todo lo que escriben nuestros escritores, pues es un orgullo, ¿sí? Para todos, porque somos mexicanos. ¿Y qué mejor que Calimán? Traspasó muchas fronteras, porque no nomás lo conocieron aquí en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela, en muchas partes del mundo. Entonces, pues es muy bonito que todos ustedes que son escritores, que son creativos, ayudan mucho a la humanidad, ayudan mucho a esta vida, a crear cosas tan bonitas como soñar, como aprender a ver otras cosas donde muchas veces no podemos ir. Entonces, pues yo aplaudo a todos ustedes, a todos los que escriben, a todos los que hacen dibujos de las caricaturas, por todo el bien que le hacemos a México, ¿sí? Y al mundo entero por los que leen. Y les agradezco mucho
que sé que muchos siguen leyendo Calimán o les interesa saber lo de Calimán. Espero en poco tiempo, si Dios me lo permite, poner una exhibición de todo lo que tengo de Calimán, porque tengo desde el primer número hasta el 1323, que fue el último que salió. Tengo todo lo que es de Calimán y tengo igual toda la historia de Águila Solitaria que él también escribió. Entonces, no saben qué gusto me da estar aquí. Le agradezco mucho al maestro Eduardo Soto y a todos los de aquí de la mesa el haberme invitado y saber que a pesar de los años que ha pasado, no se olvidan de Calimán. Y les agradezco mucho a todos. Yo ojalá y para el año que entra tengamos más asistencia y con más tiempo, porque esto que hacen es para el mundo entero, que México hace artistas fabulosos y que sepa toda la humanidad de lo que son capaces nuestros escritores, nuestros caricaturistas. Somos un país con una mentalidad de gente tan preparada que esperemos en Dios que esto cada día sea mejor y que cada año estemos más aquí todos y que estemos festejando este día tan maravilloso. Les agradezco por su atención y espero verlos siempre aquí a todos y corran la voz, porque esta es cultura para el pueblo de México y para nosotros mismos, porque recordar es vivir. Muchas gracias por su atención, muy amable. Pues de ahí la gran necesidad de ese gran museo de la historia. Sí. Y no nada más aquí en la Ciudad de México, pues ojalá en toda la República Mexicana, en las ciudades más importantes o hasta en los pueblos, haya un espacio dedicado a nuestros caricaturistas, claro, e historietistas mexicanos. Bueno, le voy a dar la palabra al maestro Said. El maestro Said también fue de los presidentes de la Sociedad Mexicana de Historietistas, así es que vamos a pedirle que nos envíe un saludo y pues también algunas consideraciones a este día tan importante. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo no preparé nada. Bueno, yo soy dibujante desde 1975. Dibujé personajes muy conocidos como Damián Travieso, La Zorra y el Cuervo, Lorenzo y Pepita, Sal y Pimienta, Box Bondi, y así un sinnúmero de personajes que se hacían en Editorial Novaro. Y pues yo crecí leyendo historietas. Posteriormente pasé a Editorial Ejea, donde hice La Banda Timbiriche, La Banda Bronco, luego Novedades, Poderosos del Camino, en Editorial Jem y La Zorra. Bueno, la historieta es cultura y es también entretenimiento, entonces se me da mucho gusto que festejen este día, porque conociendo a los historietistas, trabajábamos hasta días festivos, Navidad, sábado y domingo, para entregar a tiempo los episodios, y yo sé que todos sacrificaron su tiempo, su talento, su vida para entretener a personas de todas las edades y de varios países. Entonces, pues, no tenía un discurso preparado, pero felicito a todos los de la mesa, me da gusto conocerlos y compartir con ellos esta alegría de que ya se va a oficializar el Día del Dibujante, del Caricaturista en México, para que se normalice este festejo y se apoye más a los historietistas, porque hay muchos historietistas jóvenes que no tuvieron esa oportunidad de encontrar editoriales tan fuertes como las que conocimos, como Novedades, Vin, Ejea, en fin, un sinnúmero de editoriales que pues dejaron de trabajar en la historieta por diferentes situaciones, como los medios de comunicación digitales, etc. Y también, pues, me daría gusto que los diputados y los senadores siguieran legislando para aprobar el impuesto de la copia privada, que ese tema lo puede tratar mejor Francisco Ortega, que es especialista en derechos de autor, que ayudaría mucho a los historietistas, tanto a la gente madura como a los jóvenes, tanto para producir nuevas historietas como para apoyar a los que ya son de edad avanzada, que no tienen ninguna pensión de ningún tipo, y pues con alguna ayuda para las sociedades autorales se les podría dar un apoyo. Bueno, muchísimas gracias por compartir y buenas tardes.
Bien, les comentaba que de los testigos de la fundación del museo en la ciudad de Cuautla estuvieron dos compañeros. Les voy a dar la palabra primero a Pegaso. No quería. Ahorita que nos platique qué quiere decir Pegaso y quiénes fueron los que nos acompañaron y sus impresiones de, bueno, de lo que quiera. Adelante. Gracias. Gracias, buenas tardes. Es un placer estar aquí con todos ustedes, hermanos, dibujantes, escritores. 50 años de dibujar todo el tiempo. Yo recuerdo que yo recuerde ni un solo día he dicho, chin, ahora no dibujé. Todo el tiempo, el dibujante que quiere ser dibujante, dibuja. No hay más. Pues yo solamente, Pegaso. Pegaso surge de la fusión de los apellidos de mi esposa y míos. Empezamos juntos hace 50 años. Ella se apellida Peña Soto, Olivia Peña Soto, Peso, y yo soy Rodolfo Pérez García, Pega. Ahí surgió Pegaso porque empezábamos y un día firmábamos Olivia y Rodolfo y al otro Rodolfo y Olivia. Entonces conjuntamos los apellidos y ya lleva Pegaso 50 años dibujando todo el tiempo. Pues yo nada más quiero agradecer, es muy bonito que nos juntemos porque somos una familia, porque siempre, nos encontramos con nuestros iguales porque sentimos amor, pasión y mucho sentimiento por dibujar, por escribir, por crear. Yo doy gracias que estemos en este día reunidos y los abrazo de verdad con mucho cariño, con mucho amor. Gracias a todos. Bueno, tú habías quedado, Humberto, por supuesto, te damos la palabra. Paisano. Ya sí, para. Pues, sí, como el maestro Pegaso, como todos los compañeros, yo creo que aquí la esposa del maestro, o sea, todos los que estamos aquí reunidos, más que es un grito de festejo muy hermoso, ¿no? Porque el estar conociendo a personas que nos hemos estado dedicando a esto. Y más que yo soy, o sea, de la última generación de los que nos tocó la industria, ¿sí? O sea, nosotros ya prácticamente nos dieron las gracias cuando estaban las editoriales grandes, de los hijos de los grandes, ¿sí? Que formaron una industria más pesada. Entonces, una de mis anécdotas muy bonitas de cuando se fundó la cuestión del MUCAI, del Museo de la Caricatura de Morelos, de la historieta, es que a mí me tocó llevar al maestro Sixto y al maestro Mora a Cuautla. Yo tenía 24 años, o sea, y fue una experiencia muy bonita porque estuvimos controlando. El maestro Sixto era un pan y aparte era muy cortón. Entonces, y todavía me tocó colaborar con el maestro Mora cuando me pidió que le apoyara. Ya estaba yo entrando en la cuestión de lo digital y todo eso, y se enteró a través de Soto que yo estaba haciendo cosas digitales, el maestro Mora, y acudió el maestro Mora, era un pan el maestro Mora, ¿no? Y que Dios lo tenga su gloria dibujando todavía. Entonces, por eso son bonitas estas anécdotas, y de conocer a tantos compañeros, o sea, eso es lo bonito de esto, ¿no? Y a seguir dibujando. Ahorita me voy a tomar el atrevimiento de presentar a nuevas generaciones de dibujantes nuevos como Jean Enrique Ortiz y Adriana, que nos acompañan, que se paren, por favor. Ellos estuvieron ayer por en la 12ª Feria del Libro de la Lengua Materna,
y están haciendo un trabajo muy importante. Me gustaría que pasara para que nos platicara, que trajeran su historieta, este, que lo que están haciendo, porque están haciendo un rescate. Ahorita. Van a pasar otra cosa, entonces este, ahorita los invitamos a que pasen tantito. Este, pues ya. Sí, ya. Este, tenemos tiempo para platicar aquí. Vamos a entregarle su reconocimiento a nuestro compañero diputado y nuestro compromiso. Y este, pues aprovechamos, le agradecemos mucho su presencia. Vamos a tomar la foto oficial. Hay que nada más aquí. Abrímense. Este, muchas gracias, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias, muchas felicidades a todos y vamos a empujar. Yo creo que es un descanso de la historieta mexicana y vamos por el segundo aire, como dicen, para lograr. Hay mucho que aportar. En otros países el cómic se utiliza precisamente para educar y concientizar sobre el medio ambiente y la madre tierra. Entonces, creo que qué bueno que ya hay jóvenes integrarnos a este mundo, porque la verdad es que no es fácil tomar el oficio de crear cómics. Muchas gracias a todos, muchas felicidades, enhorabuena. Hoy soy diputado federal, pero amigo y compañero toda la vida. Gracias. Muchas gracias. Ahí estamos. Este, me decías que ibas a presentar a un compañero que no nos debe acompañar antes. Preséntalo. Gracias. Vamos a presentar al compañero Julio Camarena, que también es de los grandes representantes. La importancia que tiene celebrar este día tan importante. Muy amable, porque se siente. Pues quiero que sepan que la palabra no es mi fuerte, pero quiero hacerles saber que no, más bien quiero pedirles perdón a todos ustedes, a muchos de ustedes, porque nunca tuve oportunidad de convivir con ninguno de ustedes. Ustedes saben que nuestro trabajo era de trabajar, dibujar, entregar y regresar a trabajar. Entonces era muy difícil para nosotros pues convivir como debía de ser. Hay mucha gente que me conoce de vista. Yo también conozco a varios, pero también nada más de vista. Muy pocos eran los que yo conocía, pero pues como les digo, era cuestión de trabajar. Mi trabajo principalmente me llevó tanto tiempo absorbido, que ahora me arrepiento. Digo, yo creo que debí de tener más amigos. Creo que los tengo, pero difícilmente los pude abrazar. Y ahora quiero que me perdonen, pero quiero que sepan que también mi trabajo me llevó a ser un individuo, como decíamos, no sabría decirles, una cosa fuera de lo normal, porque siempre estamos metidos en nuestro trabajo, y ahora vemos que pues no quedó en vano todo esto. Yo sé que hicimos muchas cosas de trabajo que valió la pena, pero desgraciadamente también tuvimos trabajos que ya no sirvieron para nada. Creo yo que fue parte también de por la cual desapareció la historieta. Empezamos a hacer muchísimo trabajo semipornográfico, cosa que ya no, a las familias ya no les gustaba mucho. Difícilmente una persona llegaba y compraba en el puesto para llevar a la casa, porque contenía cosas indebidas. Pero
creo yo que más adelantito esto va a renacer. Recordemos lo que sucedió con las películas, vinieron las videocaseteras y se vino abajo el cine, y sin embargo ya renació. Y yo espero que esto también suceda con la historieta, porque hay mucha gente con muchísimo talento, muchísima gente que le gusta y sabe dibujar. Nada más que desgraciadamente ahorita ya no hay mucho lugar donde puedan estar. Entonces, pues yo creo que ya por mi parte, creo yo que ya cumplí. Tuve una familia, tuve hijos, se les dio estudio. Y la historieta fue la que me dio parte de lo que necesité para mi familia. Entonces, por lo tanto, creo yo que estoy muy feliz con la vida y espero que todos los demás que tienen también la misma situación también se sientan contentos, sobre todo de haber hecho lo que nos gustó hacer, nos pagaban por ello y era lo mejor. Entonces, pues como les digo, espero que me hayan perdonado por lo que les digo, por no haber convivido con todos, pero 40 y tantos años, 49 años de estar trabajando, creo que no fueron en vano. Bueno, muchísimas gracias. Yo no creo que vamos a aprovechar para entregarle su reconocimiento. Usted, para que haya para la foto, ¿viste? ¿Aquí les va? Acá. Los compañeros fotógrafos nos ayudan. Arriba, para allá, para que salga. ¿De aquel lado? Cinco décadas dibujando, imagínate nada más. ¿Contrataste a Soto, eh? Cinco décadas. Bueno, gracias, gracias. Jorge Torres, ¿verdad? Te llamas. Jorge Torres también es miembro de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Historietistas, ¿verdad? Por favor, envía un saludo y platícanos lo que gustes, nomás no te tardes. Bueno, buenas tardes. Yo, como parte también de la Sociedad Mexicana de Historietistas, empecé dibujando en Editorial Lid, haciendo servicios. De ahí seguí en Editorial Ikea para Sensacionales y en algún tiempo estuve colaborando con el Libro Vaquero. Actualmente pues, me dedico a hacer ahí algunos dibujos para colorear. Ya me existen tantas historietas en donde trabajar, ¿no? Me alegra mucho también saber que se festeja este día para los dibujantes. Como parte del compañero Humberto, también soy de los últimos que les tocó ya el final de las editoriales, ¿no? Ya el compañero Camarena dijo todo lo que sucedió en el decaimiento de la historieta. Me alegra que se festeje este día para festejar todavía a maestros que se encuentran todavía vivos, muchos que ya se fueron, ya no alcanzaron algunos festejos, y saber que hay compañeros nuevos ahí, la nueva ola de dibujantes de historietas. Eso es, por mi parte, eso es todo. Gracias. ¿Sí? ¿Te paro? Sí, no, sí. Tú ahí quédate. Ay, ya sé. Salgas. Como niño de los... ¿Qué le digas? ¿Cuántos fotógrafos contrataste? A ver si me mandan una botella, me mandan. ¿Tiene la factura? Bueno, dice que a ver si le mandan algunas de las fotos que hay toman. Un compañero de los promotores. También la historieta no sería la historieta mexicana si no tuviera sus promotores. Y hay un compañero que conocí en el 2006,
que le hicimos un homenaje a Guillermo de la Parra, Antonio Gutiérrez, a Saltera la Triste, a Joaquín Cervantes Basoco, Antonio Gutiérrez. Ese lo hicimos en el Museo de la Caricatura, ahí en Donceles. Y también esa vez se presentaron la historieta del luchador, ¿cómo se llama? ¿Dónde nos acompañaste? Ahorita se va a acordar. Bueno, vamos a pedirle para que nos dé un mensaje Everardo Ferrer, también gran promotor de estas ondas gráficas. No me voy a tardar. Buenas tardes, esto es una sorpresa para mí. Siempre lo he afirmado, me defiendo mejor escribiendo que hablando, eso es innegable. Pues yo solo quiero decir que estoy muy contento de estar aquí compartiendo el espacio con grandes maestros, con grandes dibujantes. Y pues, por supuesto que la promotoría es importante. Yo no me considero promotor, soy un amante de la historieta. En los espacios que he tenido la oportunidad de colaborar siempre he resaltado el valor de la historieta mexicana, y pues creo que es lo más importante que tenemos en el país, ¿no? En ese aspecto, porque si bien los superhéroes permearon siempre el mercado mexicano de historietas de cómics en los puestos de periódicos, pues es innegable que personajes como El Santo, como Calimán, como Mi Pingüín, siempre arrasaron en cuestión de números de ventas en contra de los personajes del mainstream, ¿no? Y pues la cosa más clara es Calimán, que yo creo que ningún personaje en el mundo ha llegado a vender la cantidad de 1,000,000,000 de ejemplares para hacerse con un número especial conmemorativo que resalta la personaje, la importancia del personaje. Y pues yo solamente quiero felicitar a todos los dibujantes del gremio, que esto se debe extender más bien a los creativos, porque una historieta no era obra solamente de una persona, sino de muchas. No era, sigue siendo, ¿no? Las más de las veces. Y pues gracias por estas palabras, y con esto queda demostrado que tengo razón y me defiendo mejor escribiendo que hablando. Muchas gracias. Entonces comentaba que de los grandes maestros de la historieta mexicana, que no nada más hizo grandes portadas para Tradiciones y Leyendas de la Colonia, para muchas otras, pero también hizo mucho trabajo de medio tono para José G. Cruz, ¿verdad? Ignacio Palencia. Así es de que vamos a pedirle a su nieta, a Geraldine Palencia, que pase a recoger su gran reconocimiento y obviamente que nos dejen unas palabras en recuerdo de su abuelito. Muchísimas gracias, pues para mí es un gran honor. Siento muy bonito en el corazón cada que se menciona el arte de mi abuelo, y pues es
es muy mágico estar aquí. Y creo que además estoy aquí por doble partida. Yo soy actriz de profesión, sin embargo, a la par de mi carrera de actriz, he sido modelo de arte. Ya tengo alrededor de 13, 14 años siendo modelo para dibujantes, ilustradores, animadores, fotógrafos. Y es algo muy curioso, la verdad es que yo nunca creí, nunca imaginé dedicarme a esto, y es una coincidencia de la vida muy grande que, pues, que mi abuelo pintó tanto, dibujó tanto, y que ahora yo también estoy dentro de ese mundo, y estoy segura que, pues, que él estaría orgulloso de saber que además de su hijo, mi tío Marco, pues hay por ahí otra integrante de la familia que también se dedica a eso, que también es parte del mundo del dibujo. Y bueno, quisiera mencionar también rápidamente, no me voy a extender tanto, que formo parte de un movimiento que surgió hace apenas un año y se llama Movimiento de Modelos de Arte en Ciudad de México. Y me parece que es bien importante también mencionar, pues, lo que representamos nosotras. Digo nosotras porque la mayoría de modelos actualmente aquí en la Ciudad de México, pues, somos mujeres, y actualmente nos encontramos también luchando muchísimo porque nuestra labor dentro del dibujo, dentro de la historieta, dentro de la ilustración sea reconocido, porque creemos que también somos parte de, y pues nada, es por eso que siento que estoy aquí por doble partida. Y pues solo me queda felicitarnos por hacer estos esfuerzos. Felicidades y un gran reconocimiento a El Metiche, que hace esa enorme labor, que desde que yo tengo la fortuna de conocerle, veo que ahí está duro y dale con la historieta, que creo que es parte fundamental de nuestra historia del arte en México. Y ojalá poco a poco con los años seamos más los que estemos aquí y como gremio sigamos unidos y sigamos apoyando también a las nuevas generaciones y siempre recordando el gran legado que nos dejaron los grandes. Les agradecemos y pues que siga el dibujo y que viva y que con eso podamos cada día ser un país mejor y cada día ser mejores personas y mejores artistas. Muchas gracias. En nuestras celebraciones siempre traen su lonche y lo comparten. Entonces les voy a compartir el lonche que nos trajeron. De la primera época, ¿no? Es el número 18, debe ser 1952-53, después de estar en chamaco. No, estos son de Editorial Posada, tienen el mismo formato de esos, pero son de Editorial Posada, que son del 78 por ahí, pero estaban haciendo un esfuerzo por recuperar la historieta mexicana. Era Editorial Posada que le estaba echando muchas ganas. Miren, aquí hay algunos de Canimán, los dibujos del maestro Pegaso, ¿no? Sí. ¿Es esto? Tenemos aquí la Pantera Negra, esta la hacía un maestro que se llamaba Tenorio, maestro Tenorio, que estuvo en el evento previo a la fundación del museo,
el Tilico, este poblano, toda su vida era nuestro paisano, vivió en Cuautla, y su hijo, Francisco López, también historietista, nos acompañó en casi todos nuestros eventos, y bueno, ese es el Tilico del gran Daniel López. Era un maestro desde la época de oro de la historieta. Bueno, All Star Comics, también hay que estar al tiro con el conocimiento internacional del cómic. Almas de Niño, que había nacido en una historieta dentro de Memín, y después sacaron una publicación independiente. El Memín, cuando se empezaba a hacer chiquito, así empezó el desvanecimiento de la historieta, los costos empezaban a ser más altos y los tamaños cada vez más pequeños, tratando de mantener viva la historieta. Y bueno, pues fue una etapa, ¿no? Chano, de Ángel Mora, y en esta hacía los argumentos su hija, Marta, ¿verdad? Sí, Marta. Y su yerno. Bueno. Un comentario ahí. Sí. El compañero portadista. De este, ¿Es Ramón Padilla, ¿sí soy yo? No. ¿Ramón Padilla? Ramón Padilla que... Ramón Padilla que... Bueno, nosotros no sabíamos que había fallecido, vivía en Tonalá, Jalisco, y un gran ilustrador. Él tenía un estudio en la Ciudadela, su familia se dedica a traer artesanía de allá de Jalisco, y tiene puestos aquí en la Ciudadela. Él fue un diseñador gráfico, pero fue portadista y historietista, y falleció el año pasado, en diciembre, de un infarto joven. Sí. Joven, realmente joven, porque tenía como 50 y tantos años. Y él hizo las portadas de ese Chano. De esta etapa de Chano. Sí, de esa etapa de Chano. El maestro Ángel Mora. Bien, pues son varios de Chano, ¿no? Toda la colección de Chano. La fuente de Superman, por ahí está Superman. Bueno, aquí más. Fantomas también. Tomás, este es un tomo muy importante, se tomó uno de duda, ¿verdad? Aquí está el maestro, aparte de Rubén Lara, pero aparte estaba Luis Chávez Peón, que además fue colaborador de Rius. Aquí están algunos caimanes gigantes, y nada más, y la familia Telerín. También. Algunos memines de la primera época, nada más es cuando eran grandotes. Estos como para el museo. ¿Quién me lo regaló? Necesitamos un verdadero museo importante para que miren nada más. Más qué preciosidad. ¿Y quién fue el del obsequio? Ahorita les digo, es paquete de aquí. Bueno. Pues aquí están algunos memes. Pues vamos a pedir a nuestro compañero, el ingeniero José Gómez Carranza. Ven para acá, daros, manda un saludo nada más. Y te vamos a dar tu reconocimiento, tu aporte. José Gómez Carranza y otro para Anastasia Gómez Carranza. Está bien, pues si quieres enviar un mensaje. ¿Dónde estás en la universidad? No, en la UNAM. ¿Y
Bueno, ¿qué sería de la historieta sin los lectores y coleccionistas? No sería nada, ¿no? La historieta. Muchísimas gracias. Vamos a pedir a tu hermano que nos acompañe para que reciba su. Nada más así dicen por su valor de apoyo. ¿Ya lo hiciste de su hermano? Sí, si nos acompaña nomás para la foto, ese no da pánico. Para la foto no da pánico. ¿Sí? Acompáñanos. Ya viene, vete para acá para que salgas aquí con nuestros invitados de honor. Vente, ya viene. Viene. Muchísimas gracias, de veras, es valiosísimo los aportes. Nuestro museo ha crecido mucho con los aportes. Arrímate también, así es que ya saben a dónde pueden donar aquello que ya. No, aquí no dona nadie, aquí todo el mundo los guarda. Este no es el mercado. Pero siempre hay que dar. ¿Muy bien? Sí. Ahí estamos. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues vamos a aprovechar ahora sí con nuestros compañeros de San Luis. Los que eran de San Luis, ¿no? Si quieren dirigir algunas palabras sobre el trabajo que están realizando, sería muy interesante. Y de San Luis Potosí, pues era nada menos que nuestro gran maestro Antonio Gutiérrez. Entonces, yo cuando lo entrevisté dije, ¿a poco usted es como la canción de su barrio San Miguelito? Y dice, sí, parece chiste, pero sí soy. Bueno, entonces les dejo el micrófono para que se presenten y nos platiquen un poco de la labor que están haciendo. Muchas gracias. Antes que nada, nos da mucho gusto estar aquí. Como mencionan, somos de San Luis Potosí. Nos invitaron el día de ayer a Morelos a promocionar algunos de nuestros cómics que hablan acerca de los pueblos originarios de la Huasteca Potosina. Y ahí conocimos a Humberto. Él nos dijo, pues mañana esto en México viene. Y hoy en la mañana dijimos, pues vamos. Recién llegamos y creo que voy a hablar personalmente. Me da mucho gusto estar aquí y ver todo ese trabajo, porque yo llevo 5 años dedicándome a dibujar cómics de manera independiente, buscando el medio para imprimir, para llevar nuestros dibujos a los lectores, ¿no? Ha sido un camino muy solitario, aunque me he topado con gente como Rubén Lara, que aprecio mucho, que fue un apoyo, él me dio los primeros ánimos, a Daniel Pérez Betancourt también, que trabajó en Editorial Egea, él también me dio ánimos. Ha sido muy bonito compartir con él y que me dé sus comentarios acerca de cómo ha evolucionado mi trabajo, porque cuando yo empecé no sabía dibujar, pero dije, quiero hacer cómic, ¿no? Entonces, siento muy bonito encontrar tanta gente que está luchando por algo similar a lo que yo estoy peleando. Me da mucho gusto, quiero felicitar a todos aquí y pues que siga el gusto por la historieta. Cuando yo me uní a Sai para poder hacer los cómics, eso ya tiene también casi 5 años, fue cuando empezamos a sacar estos títulos, porque pues básicamente de una charla salió que a los dos nos interesaba mucho esta parte. Yo hago edición de manera independiente, todavía estábamos en la universidad cuando nos conocimos y él me dijo que necesitaba apoyo con textos y para darle forma a las historias, y ahí con el mini y empezamos a crear. Tenemos diferentes títulos, intentamos hacer historias largas de varios tomos, pero por razones de dinero pues no funcionó como esperábamos. Luego vino pandemia. Luego empezamos a crear cómics autoconclusivos y los empezamos a mandar a concursos. Un ejemplo es este que tenemos de aquí, que se llama Xochipilli. Habla sobre brujería, pero con un acercamiento como más lo que es mexicano, como ya incluyendo estas cosas de santos, de rituales que tienen que ver con la religión. Este lo mandamos a un concurso, también al extranjero, no ganó, pero nosotros hemos siempre creído que, pues aunque no gane algo, es nuestro trabajo y
pues lo imprimimos, lo distribuimos y hacemos todo lo necesario para poderlo llevar a manos de lectores que les interese. Hemos pasado por varias etapas, tenemos un par de cómics que tocan temas acerca de las culturas originarias de allá de la Huasteca Potosina, que serían, ahorita no los traemos porque en la otra feria fue donde los distribuimos, entonces ahorita ya llevamos con ellos, pero mi tiempo les hice esto. La de la Huasteca de la Vega Pajnic de 2019, sacamos Dipak, el alma del maíz, que narra sobre la leyenda originaria del pueblo Tene y su deidad principal, que en este caso sería el Pac. Y en 2021 ganamos el concurso de cómic organizado por el INAI, en donde creamos un cómic llamado Raíces, que es bilingüe, tiene traducción al Tene Huasteco y el español. Y ese cómic fue elegido después el año pasado para formar parte de la Biblioteca Centenaria de la SEP. Entonces, sacaron un tiraje de 40. Bueno, tenemos entendido que 40.000 piezas y se distribuyen actualmente en escuelas de todo el país. Ha sido como de nuestros logros más destacables. Tenemos esta influencia como de manga, que es la historieta japonesa, entonces tenemos títulos también que son simplemente contar una historia, ¿no? Que pelea, drama, amistad y así. Para divertirnos, sí, como les mencionaban hace rato, que a lo mejor ver las noticias y ser consciente de cómo está a veces la situación en el país, pues no está tan padre, pero ¿por qué no ver este lado bonito, ¿no? En donde también podemos crear cosas buenas. Y finalmente, nuestro cómic más reciente es este, que es con cucarachas. Con este queríamos hacer algo diferente, algo similar a la labor social que ya habíamos empezado un poquito con las culturas originarias, pero con un tema distinto. Aquí tocamos la historia de un grupo de niños y niñas en situación de calle y queríamos crear conciencia por medio de este cómic sobre esa situación que se vive en todas las ciudades mexicanas para poder aportar algo, porque a lo mejor nosotros no tenemos grandes recursos, pero sí hay algo que puede hacer el arte, que al final de cuentas crear cómic es arte y como decía, cuando llega a la población puede transmitir un mensaje bonito, diferente, y nosotros queremos transmitir este mensaje de que pues también son personas que merecen atención, merecen respeto y merecen tener las mismas oportunidades igual que todos. Y pues ese es el enfoque de nuestro nuevo cómic, que todavía está en desarrollo porque queremos que sea una historia de 200 páginas. Entendemos aquí el primer capítulo. Y ahora sí, como corto comercial, pues como venimos recién bajados del camión, trajimos todo nuestro trabajo. Si a alguien le interesa, pues nos puede preguntar al final y ya les podemos platicar más en específico sobre cada título. ¿No? Eso es lo que hemos estado trabajando, seguimos luchando acá, aunque ya no hayan editoriales, los historietistas no han desaparecido, conozco a muchos colegas con los que me han apoyado, que hemos hecho mancuerna para seguir creando cómics. Creo que aquí no nos echan luz por acá, ¿no? No hay. Las cámaras, creo que los celulares traen la luz, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, y aquí vamos a estar todavía platicando un rato. Sí, no hay luz y las cámaras. Bueno, como les decía, si alguien quiere tomar la palabra, ahorita puede hacerlo. Sí, pues, órale, vas. Órale, ¿cuándo? Te presentas y nos comentas. Y mientras, para que vayan haciendo tu reconocimiento. ¿Aquí? ¿Para aquí? Allá, para que salgas allá en la foto y todo. Allá, ¿Está en la esquina? Sí, ahí. Eduardo,
Bueno, antes que nada, pues es un gusto, digamos, ahora estar por primera vez de este lado. Hemos asistido de aquel, pues, varias veces y, pues, igual que somos como, pues, no sé si la generación más actual, porque creo que son más jóvenes allá. Pero, pues, es, pues, también un gusto estar aquí porque tenemos que generar, pues, más vínculos y espacios entre generaciones, ya que creo que estamos un poquito, pues, segregados, divididos, y creo que es buen momento como para reconciliar ciertas cosas, ciertas visiones, y que pues nos tratemos de apoyar entre todos de diferentes sentidos, ¿no? Digamos, ahora pues el modelo, digamos, que de negocio es el de la novela gráfica, ¿no? A final de cuentas es lenguaje de narrativo, es narrativa gráfica, y pues la verdad, pues es bonito tener estos pequeños espacios, pero deberíamos de generar más espacios todos, como exposiciones, pues digamos que colaboraciones, difusiones. En lo personal, yo estoy haciendo, concluyendo un proyecto a nivel doctoral sobre historieta mexicana por parte de UNAM en artes y diseño, y pues digamos que esta es mi propuesta gráfica, ya que no solamente era analizar el mercado, sino también proponer algunos tipos de soluciones y propuesta artística. Entonces, mi novela es una deconstrucción sobre Tlalo, sobre la idealización de él, y pues la verdad es que ha funcionado muy bien, pues en diferentes mercados, diferentes soluciones, y aunque ya no tenemos, pues ahora es una industria editorial, digamos, que nos apoya, tenemos una casa editorial como lo va a admitir trabajar, sino pues es otro modelo, y afortunadamente pues diferentes apoyos y proyectos, en este caso con el doctorado, pude elaborar este tipo de procedimientos, ¿no? Ahora ya hay otras formas como poder conseguir subsidiar este tipo de proyectos y publicarlos, porque es fundamental tenerlos pues ahorita casi de manera física, porque no hemos pasado totalmente al espacio digital. Entonces, pues quisiera pues felicitarlos, más que nada porque pues a nosotros pues nos inspiraron su trabajo de muchos de ustedes, y ojalá que nosotros podamos también influenciar a nuevas generaciones y hacer mantener un ciclo de inspiración. Y pues pues buenos días. Ahorita lo rolas para que lo vean. Sí. Mamá, ¿cómo era? Sí. Ya se le acabó la pila. Si quieres tomar la palabra de una vez antes de que... Platícanos de tu labor. Gracias. Pues muy buenas noches, yo soy Gerardo Beites. Pues yo fui miembro fundador de la CONCE, de la primera CONCE del 94. También participé en la MESIF, también estuve ahí. En la MOLE no, porque fue mi mamá. Ahí mi mamá fue la que estuvo ahí metida ahí en la MOLE. Y ya de ahí pues me retiré un poquito, seguí con el coleccionismo. Pero este David me invitó a unas pláticas de Charla Entre Cuates, aquí en el... Y empezábamos a hacer difusión al cómic, principalmente, o la historieta mexicana. Y de ahí empezamos a hacer pláticas y todo, y empezamos también un programa de radio, en Radio Galo, y ahí hicimos Los Cuatro Fanáticos y sus sorprendentes amigos. Ya después, cuando empezó la pandemia, empezamos a hacer un programa ya de televisión virtual, por llamarlo así, en Facebook, también para darle una difusión, para ver qué recomendaciones les dábamos a la gente que leyeran, que tuvieran una oportunidad de darle acercamiento a la historieta mexicana. Entonces, de ahí empezamos a hacer, ahora sí que desde nuestra trinchera empezamos a hacer comunicación. Ya después tuve mi programa de radio, que es la de Entre Butacas y Palomitas, que también trata un poco de la historieta y un poco del cine
con la historieta y también igual de lo que se está pasando aquí en el cine. Ahí humildemente, es muy sencillo, soy un coleccionista, gracias por la oportunidad que me estás dando de estar aquí. Estamos haciendo siempre la difusión, siempre que hay un evento de estos, siempre tratamos de hacer la difusión de que la gente se acerque a estos medios, que la verdad, luego a veces cuando lo publicamos, de que lo que pasó, dicen, ¡ah, me hubiera gustado estar aquí! La invitación estuvo abierta y las puertas siempre han estado abiertas para que asistan. Que no quieran venir es otra cosa, pero tratamos nosotros de siempre estar presentes y estar darle la difusión a este medio, y que este medio no se muera, porque muchos dicen, no, es que ya se murió. No es cierto, falta nada más difusión, artistas hay un montón, nada más es, la cosa es echarle ganas y nosotros abrimos la puerta. Desgraciadamente es muy cerrado todo esto, pero yo digo que sí se puede más adelante. Pues, muchas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias. Claro que sí, claro que sí. Dale. Bueno, pues ahora sí, ¿quieres tomar la palabra? Sí. Ahora te pongo la. Sí, te presentas, ¿eh? Y nos hablas de tu labor. Muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Gama. Soy el hijo de la señora Silvia Flores. Y estamos dando difusión ahora al proyecto de Calimán. Precisamente ahorita que habló el compañero y que los chicos presentaron los proyectos que están ahorita promocionando, hay un proyecto que ahorita estoy empezando a trabajar, porque el señor Miguel Fabián es uno de los distribuidores de las revistas en Colombia. Estamos trabajando porque queremos volver a llegar a Colombia y a Venezuela, que son los que consumen demasiado la historieta mexicana. Y incluso nos pusimos de acuerdo para que él venga en diciembre, porque estamos haciendo un proyecto con un historiador mexicano, pero vamos a lanzar libros de historieta mexicana, pero de la verdadera historia de México. No la historia que nos cuentan en las escuelas, en la primaria y la secundaria. Digo, esa historia no es ni la real ni fue la que sucedió. Y tratamos de dar a conocer nuestra historia, pero a nivel América Latina. Ahí voy a hablar con Eduardo Soto para pedirle el apoyo para conseguir caricaturistas que nos ayuden a ilustrar esta nueva historia. Pero es un hecho que la tienda de Big Colombia, incluso si la pueden buscar, y está ahorita lanzando los nuevos proyectos de Calimán que se están haciendo de parte de la señora Silvia Flores, como la playera de una edición especial de los 60 años de Calimán. Se les ha dicho todo el trabajo que se hace por manos mexicanas, le estamos haciendo con la calidad para competir con empresas como Marvel o como DC Comics, que prácticamente a cualquier persona pisotearía, pero estamos haciendo una calidad de esa manera. Entonces, cuando nosotros ya tengamos el proyecto, se va a lanzar las diferentes convocatorias para la gente que se quiera unir, incluso si quieren los chicos empezar a hacer una publicidad en Colombia, también estamos viendo la forma de apoyar nuevos proyectos para que salgan de lo que es nada más México. Entonces, pues eso es ahorita lo que hay en proyecto. Vamos a poner nuestros datos en las redes sociales con el señor Eduardo Soto para que cualquier cosa que quieran
platicar, igual podemos empezar a lanzar esos proyectos ya para empezarlos a anunciar en Colombia. Ese es mi hijo. ¿Hay aquí un familiar de dibujante, de historietista que no hayamos citado? No, ¿verdad? Ya todos, bueno, los que acaban de llegar, nuestro compañero Quesada, pues manda un saludo a la de los colaboradores de Mil Chistes, hombre, manda un mensajito, menciona a su hermano, pues aquí está también, manito. Saluda, sí, claro, saludo, acabo de llegar, pero tiene bien, tiene nada más que tarde, pero no mal. Un saludo también a los pioneros del museo. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Juan Quesada, mi seudónimo es Quesada. Ya llevo en este mes, a mediados de este mes, cumplo 46 años de haber empezado en la historieta, en la caricatura y la historieta aquí en México. Y he colaborado en revistas, periódicos, televisión y sobre todo en una revista que batió récords de venta en México, que según cálculos vendíamos hasta 1.5 millones de ejemplares a la semana, que era el Mil Chistes. Se vendía en México y medio Estados Unidos, toda la parte sur de Estados Unidos, California, Arizona, Texas, Miami. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Estoy contento de estar aquí y estoy junto con mi hermano Nacho, que el próximo mes también cumple 46 años. En esto. Éramos muy chicos, yo tenía 14, Nacho tenía 12 años cuando comenzamos, pero empezamos en Editorial Mina y no sé qué más les puedo decir, pues estamos contentos de estar aquí y celebrando el día 7 de octubre, Día del Historietista, del caricaturista y del dibujante aquí en México. Pues sigamos celebrándolo y pues bienvenidos a todos y gracias por asistir aquí. Nacho, que vas a hablar también. Nacho, no te dilates con la canasta de los cacahuates. ¿Qué vas a pasar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero igual sí, manda un saludo nada más. Claro, aquí está. Primero más pegaditos. Bueno, yo soy Nacho, ya muchos no me conocen, ya otros sí. Bueno, saludos. Buenas noches, yo soy Artemio Guevara y bueno, me da mucho gusto ver aquí a muchos compañeros que ya tenían mucho tiempo de que no nos veían. Pues, y pues, ¿no? Y a toda la gente que está aquí también. Yo también soy historietista, ya sé que ya en el tiempo, más del que yo quisiera decir. Caricaturista y historietista, y aquí están los presentes de los historietistas y de los caricaturistas. Me da mucho gusto eso. Sí, también tienen talleres, ¿no? En el Museo de la Caricatura, ¿no? Sí, a los jóvenes y a los niños, ¿no? Sábados a las 3 y domingos a las 2. Sale. Muy bien. Ah, la foto. Vamos a cobrar por la posta. Sí. Bueno, pues como les decía, si alguien más quiere tomar la palabra, quieres enviar un saludo. ¿Cómo? ¿No? Yo, Marco.
Entonces, ah, órale. No, que pase Romy Villamil. A ver, pase. Preséntala. Ya la ventaneaste, preséntala bien. Es que ella es un personaje muy importante en lo que es el estilo manga en México. Estuvo en la dirección de Conexión Manga y en la dirección de la editorial Nahual. Ah, qué padre. Pasa, Romy, por favor. Por favor. Y ahora, junto con su pareja, están al frente de Kotoko Studio. Gracias, la verdad es que nosotros pues veníamos de paso porque vimos la publicación de Soto y dijimos pues vamos a ver qué hay. Ahorita escuchamos experiencias de gente con mucha trayectoria y de gente nueva, y hay una generación perdida entre ellos, ellos y ellos, y somos nosotros. Somos una generación que empezó en los 2000s, cuando las editoriales ya no estaban dando oportunidad a la historieta. Entonces, en 2001 surge Edito Póster, fundada por el señor Arnulfo Flores Muñoz, y ahí comenzamos aquí mi compañero Jorge y yo, ahorita puede pasar, y comenzamos en una sección que se llamaba La Saga, que daba oportunidad a nuevos talentos que quisieran incursionar en la historia, digo, en la historieta. La verdad es que no sabíamos ni cómo hacerlo, pero teníamos todo el deseo y el corazón del mundo para hacerlo, y eso hizo que con el tiempo se nos diera la dirección de la revista. Nosotros llegamos a tener un promedio de ventas muy bajo, realmente, para los tirajes que tuvieron, por ejemplo, el Mil Chistes o Calimán, que eran pues de 25.000 ejemplares quincenales solo en Ciudad de México, pero ya eran los 2000s. Los tirajes ya no eran lo que eran en la historia previa. De hecho, el señor Flores nos llegó a comentar que él, de Simón Simonazo, llegó a vender millones de ejemplares, que a él le tocó hacer la revista de El Santo, y que la gente esperaba fuera del editorial, esperando al Santo, porque como en la historieta El Santo podía volar, el público decía, ah, pues queremos ver volar al Santo, y pues cómo explicarles que pues no pasaba, ¿no? Entonces nosotros estuvimos en esa generación intermedia de los 2000s, cuando terminaron las editoriales. Creo que el último trabajo publicado en editorial en el que colaboré fue Meteorix 5.0 de, bueno, Jorge Breit, que en paz descanse. Yo apoyé con Color en los últimos números, y desde entonces pues estamos en publicidad, que es pues donde regularmente se paga dibujantes, hacemos storyboard, Jorge hace diseño, y ahorita empezamos hace como unos 6 años con nuestro propio sello independiente que se llama Kotoko Studio. Jorge encuaderna y diseña, escribe y tinta, y yo dibujo y coloreo, y hacemos historieta de autor. Y a veces, como no nos da tiempo de hacer historieta de autor, pues hacemos novelas. De hecho, ahorita estamos promocionando novelas de autor. Tenemos dos sagas de él, que son dos sagas de drama, que se llaman Berlín y Moscú. Una mía que se llama Kisoato, que es más fantástica, más de terror. Y vamos a empezar a hacer una saga de novelas en la Segunda Guerra Mundial, hablando un poquito fantástico. Queremos pues contar historias, queremos abrirnos, mostrar que en México no se limita nada más a hacer cosas de aztecas, sino que podemos abrirnos un poco, poner un poco de fantasía. Sí, también queremos hacer historias nacionales, pero pues tenemos esta conciencia de la autopromoción, que sí está muy difícil ahorita que ya no hay pues editoriales, y la verdad nada más veníamos de paso, pero muchísimas gracias realmente pues a Gerardo por invitarme a pasar, y gracias a todos. Muy amable. Por ahí. ¿Ya está? A ver. La foto. Bueno, pues vamos a despedir
el evento. Aquí vamos a estar un ratito para que vean el material, darles algunos reconocimientos a los que nos gusten apoyar. Falta de entregar reconocimientos. De... Pues de a ver. De Víctor Rodox. Ah, no se habíamos entregado, ¿ah? El año pasado. Entregamos, pero del año pasado. Para el año que entra, íbamos a dar ese. Sí, aquí está. Muchas gracias. Sí, ahorita las despedidas. Vamos a marcar lo de eso. De acuerdo. Sí, Ah, Said, nos faltaba Said. Humberto, Rodolfo, ya, no tenemos nada de ahorita, ¿eh? Tenemos igual desde el año pasado. Son todos en bola. Para sí. La foto general. Nacimiento. No, a ver, sí. Ahorita nos tomamos la general, nada más ahorita los que pasaron a ver, pásamete. Ahorita ya está con público y tal la cosa, nos vamos allá afuera. Anda, hay más luz. Y aquí no calemos. Estamos al revés. Dale. De una vez toma el tuyo, Ortega. Por ahí estaba, ¿no? Sí. Terrazas, de una vez el tuyo. Soto, de una vez el tuyo. Yo también me hice uno para mí, como. Para mí, para que, que salgan yo. Todos. Ahí están. Bueno, ahí me mandan fotos, ¿eh? Porque sí, yo sí. No podía... Bueno, voy a... A ver, tú menos. Quiero saludar a Stephen Murray, que es agregado de Cultura de Irlanda, si quiere pasar a saludarnos. Bienvenido, ¿eh? Sí, gracias. Bueno, sí, gracias a Arturo. Yo vengo aquí porque soy un gran fan de lo que hacen ustedes. Es una maravilla lo que hacen ustedes. Me gustaría ver, ¿ustedes tienen una estación del metro? Sí. Ah, sí. Me gustaría visitar para ver, es que nada más el rango de personalidades. El metro Zapata. Sí, ok. Porque es una maravilla lo que hacen ustedes. Yo estoy aquí también a través de Arturo, realmente hace varios años. Conocí a un señor que se llama Ramón Mario Palixera. Nosotros con esto, bueno, yo conocí a Ramón cuando tenía como 95, hace 94, 95. Y luego, unos años después, se fue casi a los 99. Sí. Y él estaba en el diseño de moda en la época de oro del cine mexicano. ¿Qué más? Acuarelas. Yo tengo varias obras de él, acuarelas también. Tengo 12 murales sobre madera de él. Lo que no tengo son caricaturas, historietas de amor. Pero impresionante la productividad del señor. Y hasta los últimos días de su vida, cuando entró al hospital con una casita de nada y pobrecito salió una nueva caja de mercadera. Pero estoy muy agradecido a Arturo por la introducción original y el estudio de Ramón. Y así es que conocí un poquito más, ¿cómo se llama? Esta gran industria que ya va a cumplir 200 años, lo que mencionó el señor ahorita. Y es impresionante. Y luego las ventas, históricamente hablando, las ventas, nada más de 1 millón, 2 millones, 3 millones de estas publicaciones de historietas. Algo que ustedes han dejado y ojalá que sigan dejando un gran legado en este país a favor de la sociedad mexicana. Muchas gracias. A ver, Arturo, acompáñanos. ¿Ahí? Acompáñanos aquí. Luego nos dice de dónde salen las combis para ir a Irlanda. El micro. Aquí se quita. Y nosotros no tenemos esta cultura de historietas. De la historieta. No tanto, no como aquí.
nada que ver conmigo. Y el chabacano ya sale solo. Tenemos que importar. No. Sí. A ustedes, a Miguel Ángel. ¿Ya? ¿Dale foto? Sí. ¿Ya estuvo? ¿Ya? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Les parece si tomamos la fotografía y luego seguimos platicando para por si algunos es que algunos viven lejitos? Sí, entonces nos salimos tantito, ¿no? Y ahorita regresamos. Allá fuertes. Sí, para la fotografía todos los, para que hagamos todo para que digan, ¡ah! Para que salga bien. A mi marido para que lo meta ahí. Deje guardo mis memines primero. Deje guardo mis memines. Sí, no se te. No, no, no. Si vieras todo el mundo. Ay, para. Vamos afuera para la foto. Para cuando te los traigo. Son sobrantes. Yo tengo todo empastado. Todos esos me gustaría que se quedaran en tu museo.